Infinitos consejos. Esta es la hora ideal en que debes de acostarte para no subir de peso. Subir de peso y no dormir correctamente son dos acciones conectadas. Conoce en qué horario tienes que dormir para no caer en la obesidad. Dormir ininterrumpidamente durante 8 horas será fundamental para el organismo, ya que nos permite un óptimo desarrollo en nuestras tareas diarias. Es que no descansar puede afectar de una forma negativa el humor y también incide en la alimentación, tanto en su calidad como en su cantidad. Es por eso que hoy te contaremos cuál es el horario ideal para dormir y para evitar subir de peso. Descansar debidamente permitirá una mejor regulación de las hormonas, por lo tanto, una interrupción en el acto de dormir las podría descontrolar. En el caso de las que pertenecen al hambre, podrán disminuir la saciedad e incrementar la sensación de querer comer todo lo que tenemos alrededor. Por lo tanto, podremos subir de peso fácilmente, acercándonos a la obesidad y tener drásticamente consecuencias para la salud. En este contexto, especialistas de la Universidad de Harvard revelaron que para evitar que esto suceda y la persona comience a subir de peso considerablemente, es fundamental descansar de manera óptima y acostarse a dormir entre las 20 y 22 horas. De esa forma, garantizaremos dormir plácidamente y en caso de existir interrupciones, podremos reponerlas y continuar durmiendo para iniciar un día con todas las energías y con las hormonas reguladas y controladas. Entre los principales consejos para ayudar a dormir a este horario, especialistas sostienen que se necesita constancia en el horario en el cual vamos a la cama y en el cual salimos de ella. Inclusive durante los fines de semana, además para promover mejores noches de sueño, es necesario hacer ejercicio durante el día y evitar actividades estimulantes antes de descansar. Por otro lado, en el caso de que la persona que consuma medicamentos deberá consultar si los mismos causan insomnio, mientras que aquellos de venta libre no tendrán que aportar ni cafeína o demás estimulantes. Por último, para descansar plácidamente y dormir a la hora recomendada, expertos sostienen que se puede consumir diversas infusiones. Una de las más efectivas es la valeriana, ya que contiene efectos sedantes y relajantes, y otra es la manzanilla, con propiedades antiinflamatorias que permiten conciliar el sueño y controlar las hormonas que ayudan a subir de peso. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en @carilora8 y por Facebook búscame como Cari Lora.